Señores, muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos a partir de esta hora en La Cosa Como Es. ¿Qué tal el fin de semana? Yo espero que muy bien. Estoy lista para compartir la jornada de este día y la jornada de toda esta semana, acompañándoles sobre los hechos que obviamente en nuestro país tienen una expresión más alta en los temas políticos. Por eso hemos invitado en el día de hoy, y está en nuestros estudios, al portavoz del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, que como saben, la semana pasada hacía una propuesta bastante controversial. Él proponía una reforma constitucional que, entre otros puntos, implica la habilitación de nuevo del presidente de la República, Danilo Medina, para que pueda presentarse a las elecciones en el año 2024. De eso vamos a conversar con Eddie Olivares, que está en nuestros estudios. También el día de hoy vamos a conversar con Dilia Leticia Jorge Mera. Dilia Leticia, vamos a conversar con ella por el tema de la menor, como le llaman en los medios. Usted pone la menor y el general. Bueno, pues sale todo de esa chica menor de edad, tiene 17 años, que al parecer tenía un vínculo con un general de la Policía Nacional desde hacía años. Hay videos que circulan, imágenes que circulan, no solo con él, sino también con un capitán que está bajo arresto. Posteriormente también arrestaron a otro miembro de la Policía Nacional, y ahora hay acusaciones que involucra a incluso a otro general, ya no con el hecho de la consumación de relaciones sexuales, sino por supuestamente haberla intimado a tomar algunas decisiones. Vamos a hablar con Dilia Leticia porque he visto muchos comentarios respecto a esa minoría de edad, a las responsabilidades de los adultos cuando tienen relaciones sexuales con chicas muy jóvenes o en este caso que no hayan superado los 18 años. Pero antes, aquí comenzando este programa, quiero referirme a un artículo que aparece hoy en el periódico Hoy de Hoy, que es muy importante para los dominicanos y dominicanas. Como están viendo ahí, ese artículo del periódico Hoy trata sobre el tema de salud. De hecho, el centro ahí está el presidente del Colegio Médico Dominicano. Si echamos un chichín hacia abajo, el artículo dice: insólito, médicos falsificaron y plagiaron miles de investigaciones para lograr sus especialidades. Atención al pueblo dominicano, esto es muy importante para nosotros, porque nosotros cuando vamos a atendernos, no nos vamos a atender con un médico extranjero, nos atendemos con nuestros médicos locales. Y oigan ustedes lo que dice, esto sería lo que atenderían a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Casi la totalidad de 5.000 investigaciones publicadas y presentadas por médicos que cursarán diferentes subespecialidades fueron falsificadas y plagiadas, lo que constituye un delito descomunal nunca descubierto en el Colegio Médico Dominicano. Se trata de 5.000 artículos publicados en revistas que no existen, plagiados y editados de conferencias que pertenecen a otros médicos y que envuelven millones de pesos entregados por los galenos. Solo 60 de los 5.000 trabajos presentados son verdaderos. Oigan esto, de 5.000 trabajos presentados por médicos, solo 60 son verdaderos. Esto implica 1.20% y el 98.80% son trabajos falsos y publicados en revistas que no existen. En el caso de médicos que ya cursan su especialidad de ginecología, oigan esto, ginecología, ginecólogos futuros nuestros, el fraude fue 100% de los expedientes en el caso de los ginecólogos. Ninguno presentó un trabajo verdadero. También dice fraude en cardiología. Oigan eso, usted imagina un médico cardiólogo, la subespecialidad, presente un trabajo y ese trabajo sea falso, sea copiado, sea un plagio. De inmediato, el presidente del Colegio Médico Dominicano formó una comisión de investigación y ha dicho que esta opción fraudulenta tendrá consecuencias contra los responsables. El periódico Hoy ha tenido acceso a los documentos que fueron presentados por médicos de sus especialidades como ginecología y a dirigentes del Colegio Médico Dominicano. Entre las faltas de los médicos que buscan ser subespecialistas están editar artículos publicados o no y que correspondían a otros médicos, editar presentaciones de gremiales médicas. Tienen cada uno un punto académico que, sumado a otros requisitos, da una puntuación general que lleva al médico a ser admitido en la especialidad. Es decir, que para entrar
utilizan documentos totalmente falsos. La periodista que trabajó este tema es Altagracia Ortiz Gómez. Altagracia Ortiz Gómez es periodista del área de salud del periódico Hoy y la he llamado porque este tema para mí es básico, es fundamental y es grave. Altagracia, buenos días. Buenos días, Edith, y buenos días a todos tus amigos radioyentes. Cuéntanos, Altagracia, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto es una cosa que evidentemente trastorna y pone en tela de juicio a cualquier especialista que así comience su camino. En el mundo médico es conocida esa práctica. Esta es conocida para el pueblo en general y para el investigador en general. Pero en el mundo médico se conoce, tanto para entrar a la residencia médica, recordemos, Edith, que todos los años los médicos generales que toman el examen nacional que imparte la Universidad del Estado, todos los años hacen un periplo por los medios de comunicación denunciando que se filtró el examen, que el examen fue filtrado en favor de algunos estudiantes que lo compraron o médicos que lo compraron. Esta vez a mí me llega la información por parte de una fuente, y me dice la fuente que hay un escándalo en el mundo médico por la falsificación, suplantación y el plagio de decenas de artículos. En ese momento no teníamos cantidades. Inmediatamente comenzamos la investigación. Lo primero que hicimos fue ir al colegio médico, ir al ministerio. Por razones que tú sabes que uno tiene que respetar la fuente, los principales dirigentes del colegio médico se rehúsan a hablar del tema. Sí. Se habla inclusive que hay dirigentes del colegio médico que tienen escuelas, que tienen intereses, digamos, en ese tema, y pues casi todos se rehúsan a hablar del tema. No, yo de ese tema no hablo. Se trata de médicos, y recordemos que los médicos dan votos para ganar las elecciones del colegio médico. Es un tema delicado, a la que hay gente que me ha dicho, no te metas en ese punto con los médicos, no te metas en eso. Comenzamos la investigación y entrevistamos al presidente del colegio médico, quien tengo entendido que en la mañana de hoy ya estuvo desmintiendo informaciones. Pero tú tienes su entrevista, tú hablaste con él. Sí, pero el presidente del colegio médico no es, el doctor Wilson Roa, no es quien ha puesto de las informaciones. Él admite que sí, que hay dificultad, que hay problemas y que hay fraude, pero que habrá consecuencias contra las personas que cometieron el fraude. Pero la investigación, quien te da el mazo de los datos, pues no lo puede revelar. Pero sí, yo tengo la documentación de los médicos. Inclusive está la firma de dirigentes de la Junta Directiva del Colegio Médico que firma un documento como real. Y es falso. ¿Qué hubo en esta investigación? Supuestas revistas, las cuales no existen, es decir, yo tengo un documento de Edith Cernes, le pongo mi firma, lo edito, le pongo mi firma y lo presento, pero cuando los investigadores que se dan cuenta de demasiadas investigaciones al mismo tiempo se dan cuenta, van a buscar la revista y no está la revista ni está el artículo. Es un requisito para hacer una subespecialidad, publicar artículos científicos. ¿Ante quién ellos presentan esos trabajos? En revistas científicas, que dicho sea de paso, hay pocas en el país. Pero en mis trabajos de hoy, y seguirá la publicación mañana, me dicen entrevistados que hay personas que tienen revistas y a las que se le paga hasta 5.000 y 10.000 pesos por una publicación. Es decir, tú tienes una revista con cierto carácter, te la publican ahí y llenan un requisito. Y yo le pago al dueño de esa revista para publicación. Puedo publicar hasta cinco artículos. En este caso no hubo una publicación masiva de artículos, sino una suplantación. Conferencias. En el mundo médico están las llamadas gremiales, que son los encuentros médicos en las provincias. Altagracia Ortiz es una presentación sobre dengue, por ejemplo. Bueno, pues hay médicos que tomaron esa presentación, la editaron, que pusieron el nombre de la conferencia, el nombre de él, y la presentaron como suya. Altagracia, bueno, me gustaría conversar contigo más ampliamente, incluso aquí en el estudio, sobre este tema, porque es muy importante. Creo que has dado un dato que a la población tiene que importarle, y vamos a hablar también sobre la consecuencia de esto. Solo preguntarte al final, porque tengo los invitados hoy, ¿qué autoridad pública le compete regular esto que está ocurriendo?
digamos que es multidisciplinaria, pero estaría salud pública, porque algunos de esos médicos que cometieron fraude ya están cursando una especialidad. No se paró el proceso, no se detuvo el proceso. Siguió adelante. Y si hay una publicación completa, dice el penalista Carlos Acero que eso sí conlleva cárcel también. Conlleva hasta 20 años de cárcel, porque estamos hablando de vidas. O sea, si yo voy a ser cardiólogo, como decía en el comentario, y falsifico un documento, igual te puedo colocar una estén. Pero además estoy obstaculizando que gente poniendo en desigualdad a personas que están jugando limpio, están jugando sucio de entrada, y dice de toda la ética médica de esa persona. De la ética y la bioética. Que entra de esa manera. Bueno, Altagracia, creo que es un aporte importante. Invito a la gente a que lea este artículo. Está en el periódico Hoy, lo pueden encontrar en sus redes, que como ustedes vieron se titula Insólito, médicos falsificaron y plagiaron miles de investigaciones para lograr sus especialidades. Y son médicos y falsificando. Esta corrupción tiene uno harto. Altagracia, yo regreso a conversar contigo otro día. Te agradezco muchísimo que haya aceptado este contacto a esta hora de la mañana. Gracias a ti, gracias a usted. Gracias, Altagracia Ortiz Gómez. Es un tema para tratar, creo, y muy importante para que tratemos aquí, que tiene que ver con la corrupción, las violaciones éticas, pero además, ¿con qué contamos? Si son esta gente en la que luego vamos a poner nuestra salud en sus manos. Yo me voy al cambio. Cuando regrese, voy a estar conversando con Eddie Olivares. Él es el portavoz de Hipólito Mejía Domínguez, ya ustedes saben.